la disponibilidad de plantas que hay, la confianza que se tiene hacia las plantas medicinales, la cantidad alta de costo en los medicamentos de patente y su desconfianza hacia los medicamentos alopáticos debido a sus efectos colaterales son algunas de las razones que han hecho que la gente se interese por la herbolaria. ¿Sabías que los diuréticos son utilizados para aumentar la cantidad de orina cuando las personas tienen problemas en los riñones, presión arterial alta, insuficiencia cardíaca o enfermedad hepática que puede hacer que retengamos líquidos? También son utilizados por aquellas personas que necesitan perder peso. Presentaremos una planta la cual funciona como un diurético, la caña de jabalí. Ese es su nombre común, también conocido como caña agria, cañita de monte, camote de lipana. Su nombre científico es Costus spicatus. Pertenece a la familia Costaceae de Zingiberaceae, del orden Zingiberales. La parte utilizada de esta planta es el tallo, las hojas, raíces, rizomas. También se aprovechan las flores. Dentro de los usos y efectos de la planta, encontramos que es diurética. La caña de jabalí es una de las hierbas más completas para aliviar afecciones de los riñones, entre los que ha tenido mayor éxito y por lo cual se ha dado a conocer más es por el alivio del mal de orín. También es eficaz para aliviar la inflamación de los órganos del aparato urinario, limpiando y purificando los riñones, además de que ayuda a regularizar la función de estos. El efecto diurético de la caña de jabalí permite limpiar el hígado de toxinas, mejorando la metabolización de nutrientes y grasas. También tiene un efecto en la diabetes. Los altos niveles de glucosa en la sangre pueden ser regulados con una infusión de hojas de caña de jabalí. Un vinagre a base de la caña de jabalí se emplea para equilibrar los niveles de azúcar en la sangre y regular la presión arterial, ayudando así también a aliviar los ojos irritados y para bajar la fiebre. No se ha encontrado reacciones adversas, pero se debe tomar en cuenta que la ingesta de alguna parte de esta planta queda restringida durante el embarazo y la lactancia. De igual manera, se recomienda que en pacientes que lleven un tratamiento contra la diabetes acudan con una persona especialista en plantas para confirmar que esta no causará un efecto adverso. Con ayuda de esta planta elaboraremos un producto, la cual consiste en una bebida, la cual sirve para combatir cálculos renales, afecciones en los riñones y las distintas infecciones de las vías urinarias, en especial donde sobresale mucho el efecto de esta planta, el mal de orín. Hemos elegido hacer esta bebida ya que podemos beberla en el momento cuando sea necesario y se tenga algún síntoma de las enfermedades antes mencionadas que combate esta planta. Para la elaboración de este producto hemos utilizado diferentes ingredientes, la cual principalmente es la caña de jabalí, su tallo, la piña, el nopal y agua. Los materiales que utilizamos fueron el cuchillo, una olla, la licuadora, una tabla para picar, un vaso y posteriormente la botella en donde reservamos el producto. Lo primero que realizamos fue lavar el tallo de esta planta. Después lo partimos en pequeños trocitos y posteriormente lo pusimos en una olla con agua. Después lo llevamos a la estufa en la cual esperamos a que este estuviera hirviendo. Como podemos observar, nos quedó una especie de té, la cual utilizaremos para mezclarla con los demás ingredientes. Después nos dedicamos a picar la piña y el nopal. Posteriormente, utilizamos la licuadora para moler estos ingredientes con ayuda del té que resultó de la caña de jabalí.
Una vez que hayamos licuado todos estos ingredientes, terminaremos con vaciarlo en nuestro envase. Concluiremos con el etiquetado de este. Dentro de lo que es el etiquetado, incluiremos algunos aspectos, comida, el contenido, los ingredientes, la dirección de donde se ha elaborado y algunas leyendas.